Hola, soy Liliana de Taller Manual Perú y hoy, como siempre, les voy a enseñar otro lindo y novedoso proyecto. Antes de iniciar nuestro trabajo, quiero darle las gracias a todas las amigas y amigos que siempre nos ven y que escriben sus lindos comentarios y sugerencias, así como también invitarles a todos los que nos ven hoy por primera vez a que se suscriban a mi canal. Al momento de hacerlo, recuerden activar la campanita para que así suene su celular cada vez que yo suba un nuevo video tutorial. Hoy día he hecho una recopilación de tres proyectos que hemos elaborado recientemente, tres modelos diferentes de zapatos, zapatitos o botines o botitas que hemos elaborado generalmente para personas adultas. Las tallas son 35, 36 aproximadamente, y también tenemos unos para niños o niñas que lo pueden elaborar también para personas adultas, que es el verdecito, que lo pueden elaborar fácilmente para niños o niñas a partir de 2 o 3 añitos, y les doy indicaciones durante todos estos videos de cómo pueden elaborarlo fácilmente y sacar las medidas para que ustedes puedan así tejerlos en todas las tallas y colores. Son ideales para vender, hacer negocio y ganarse un dinerito extra, elaborar un bonito stock con diferentes medidas de zapatitos y diferentes modelos de ellos. Entonces, para esto vamos a utilizar los siguientes materiales. Vamos a utilizar lanas que tengamos de diferentes colores, y yo he utilizado en esta oportunidad crochet o ganchillo de 3 milímetros. La lana es como para un crochet de 4 milímetros, sin embargo uso de 3 milímetros para que así sea el zapato quede mucho más consistente. Nos vamos de lleno al trabajo. Abajo de este video voy a dejar en la descripción algunos links de otros zapatitos que hemos elaborado tejidos a crochet o ganchillo. Para nuestros zapatos para personas adultas tejidos a crochet, vamos a utilizar este crochet de 3 milímetros. Voy a empezar nuestro trabajo con esta lana color beige y vamos a empezar tejiendo en esta oportunidad 54 cadenas. Estoy tejiendo una talla de 36, por lo menos así le llaman en mi país, aproximadamente 35, 36 hasta 37, porque los zapatitos se estiran. Si quieren más grande, pues van a tejer más cadenas, y si quieren más pequeño, menos cadenitas. Bien, en esta oportunidad son 54. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. Yo voy a poner 54 cadenas. Sobre eso, dos cadenas más que equivalen a medio punto alto. Aquí no tejo, empiezo en el siguiente y voy a tejer la primera hilera de base con medios puntos altos. Bien, solamente así, medios puntos altos. Entonces, esta primera hilera de base, así nada más, medios puntos altos. Entonces, una vez que hemos terminado, miren aquí, toda la hilera, volteamos el tejido, una, dos cadenas que equivalen a medio punto alto, y empiezo yo tejiendo, mire, punto alto en relieve por el revés, punto alto, medio punto alto, disculpen, en relieve por el derecho. Medio punto alto en relieve por el revés, medio punto alto en relieve por el derecho. Vamos a tejerlo en punto pretina o elástico, imitación a dos agujas, en forma súper fácil y sencilla. Entonces, medio punto alto en relieve por el derecho, medio punto alto en relieve por el revés, medio punto alto en relieve por el derecho, medio punto alto en relieve por el revés, nuevamente medio punto alto en relieve por el derecho y medio punto alto en relieve por el revés. Así continuamos. Vamos a tejer en este color unas 9 hileras
tejiendo siempre en relieve por el derecho, donde es en relieve por el derecho, en relieve por el revés, donde es en relieve por el revés. Así vamos a hacer las 9 hileras, 9, bien, 9 hileras, así de esta manera, súper fácil, bien, en relieve por el revés, en relieve por el derecho, 9 filas. Entonces, miren ustedes, una vez que ya tenemos aquí las 9 filas, yo voy a cortar mi lanita para empezar y utilizar el siguiente color. Vamos a contar aquí las hileritas por si acaso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 filas. ¿Ven? Ahí, así. 9 hileras. Ahora yo voy a hacer la combinación de color y voy a utilizar este color perla. Esto es al gusto, ¿bien? Entonces vamos a pasar aquí donde empezamos. Hemos cortado la lana, 1, 2 cadenitas que equivalen a medio punto alto, y continuamos revés donde tenemos revés, derecho en relieve donde tenemos derecho en relieve, igual medio punto alto en relieve por el derecho, medio punto alto en relieve por el revés, medio punto alto en relieve por el derecho y medio punto alto en relieve por el revés. ¿Ven? Como ven, donde tengo el punto alto en relieve por el derecho, lo hago igual en derecho, y donde lo tengo en revés, lo tejo igual en revés. De este color voy a ir de ida y de vuelta. Entonces, miren, yo ya terminé de ida y de vuelta en el color perla, y ahora voy a utilizar este color verdecito y vamos a hacer exactamente lo mismo. Voy a trabajar de ida y de vuelta con el color verde, siguiendo el mismo punto. No vamos a variar el punto, vamos a trabajar de la misma manera. Donde tenemos derecho, tejemos en derecho, donde tenemos revés, tejemos en revés. 2 hileras voy a hacer yo en este color verde, igual de ida y de vuelta. Luego voy a repetir 2 hileras igual en color perla, 2 hileras de verde y de vuelta, 2 hileras en color perla de ida y de vuelta, igualito en el mismo punto pretina o elástico, donde es revés va revés y donde es derecho va en relieve por el derecho, lo mismo, bien, así hacemos las hileras. Entonces, miren, yo ya tejí y di vuelta en verde oscuro y di vuelta en color perla, y ahora vamos a tejer nuevamente en el color beige, y entonces pasamos por aquí y hacemos lo mismo. Volvemos a cambiar el tono, 2 cadenitas y continuamos revés donde está en revés y derecho donde está en derecho, igualito, el mismo punto. Ahora vamos a tejer aquí de 4 a 5 hileras en este color beige, bien, así vamos a tejer aproximadamente 4 a 5 hileras en color beige. Entonces, una vez que hemos tejido aquí, miren, 1, 2, 3 y 4 hileras en el color beige, ahora vamos a tejer en el color perla para formar ya lo que sería la otra mitad, por decir así, de nuestro zapatito. Vamos a continuar igual tejiendo con el punto pretina o elástico. La única diferencia es que ahora vamos a tejer la mitad de puntos, bien, es decir, si nosotros habíamos puesto 54 puntos, la mitad de 54 viene siendo 27 puntos, bien. Entonces yo voy a tejer hasta tener la mitad. Eso va a variar
En esta oportunidad son 27 porque he puesto 54, la mitad. Simplemente también fácilmente doblo así mi tejido y hasta aquí yo voy a tejer en el color perla y ya de ahí voy a ir tejiendo solo en un solo color en perla de ida y de vuelta. La mitad de la cantidad que puntos de puntos que yo tenga. Si es más chiquitito, la mitad de más chiquito. Si es más grande, la mitad de más grande. Siempre va a ser la mitad del total de los puntos que yo tengo. Bien, entonces miren ahí. Estoy tejiendo un poquito más rápido porque simplemente es continuar el mismo punto, pretina o elástico, solamente en el color perla. Vamos a tejer la mitad. ¿Cuántas hileras? Hasta que nosotros al doblar, ahora les voy a indicar, lleguemos al otro extremo. En el caso de mi tejido, me han ocupado aproximadamente 21 hileras de color perla. Pero esto va a variar dependiendo de, todavía falta, ¿ven? Aún no llegamos a la mitad. Entonces esa es la forma, sea el tamaño que sea, la mitad. Bien, vamos a ver ahí, yo creo que prácticamente lo tenemos. De todas maneras vamos a contar para ver si este punto de aquí cuenta. Vamos a ver cuántos puntos tenemos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26 y 27. Falta un puntito. 27 puntos porque yo he puesto 54 puntos. Eso es la mitad. Si mi zapatito es más pequeñito, la mitad de lo que tengo. Si es más grande, igual la mitad. Una vez que tenemos justo ahí a la mitad, volteamos el tejido. Y solo vamos a tejer ya esta mitad en color perla o en el color que ustedes hayan elegido en un solo tono. Voy de ida y de vuelta. ¿Hasta dónde? Hasta que cuando yo doble, ahorita que avance esta hilerita, les voy a mostrar que cuando yo doble debe de llegar este color perla hasta esta altura. Esa es la idea. Bien, entonces en este caso yo he tejido aproximadamente 21, 22 hileras de estos medios puntos altos de ida y de vuelta, así solamente en esta mitad, hasta tener la medida que necesito. Yo, ¿cómo voy a saber si mi zapato es más grande o más pequeño? Como les repito, cuando yo doblo esta figura y llega hasta el otro extremo. Voy a terminar esta pequeña hilerita para mostrarles dónde es que va a ser el doblez y cómo yo me voy a dar cuenta. Aunque cuando ya tenga todo el tejido se los voy a mostrar más claramente, pero para que vayan haciéndose una idea de cómo sería. Bien, entonces de ida y de vuelta, de ida y de vuelta, con la misma puntada. ¿Ven? Ahí, miren, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a doblar así mi zapatito, como si fuera un triángulo, y esta mitad tiene que llegar hasta acá. O sea, esto en perla, así, 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 hasta que llegue aquí. Del tamaño que sea mi zapato, si es más grande o más pequeño, hasta que llegue al final. Esa va a ser la cantidad de hileras que yo tengo que tejer. Bien, entonces voy a ir avanzando así en perla de ida y de vuelta hasta llegar a esta medida. Entonces, miren ustedes, yo aquí ya avancé todo el largo y como les dije, miren, esto es que lo vamos a doblar de esta manera y que vemos que llega a esta altura. Yo ya he cerrado deslizando el punto y he pasado agujita de lana para coser, pero quiero indicarles algo. Miren, acá tengo ya uno de los zapatitos ya cosido, ¿ven? Qué bonito queda. Entonces, miren,
cómo es que vamos a hacer este proceso. Como ven ustedes, en este caso el diseño del zapatito va hacia este lado. Entonces, para que el otro diseño, miren, vaya hacia aquí, este otro tiene que ir al lado contrario, porque al momento de coser, miren, vamos a hacer esto, ¿no? Vamos a unir y va a quedar diseño para este lado, diseño para el otro lado. Así es como debe quedarnos. ¿Cuál es la diferencia? Lo tejemos igual. La única diferencia es que uno, vamos a usar este lado. Al momento de coser vamos a voltear así para coser por lo que sería el revés. Recuerden que es reversible, es desigual por los dos lados. Vamos a coser por este lado y al voltear nos va a quedar de esta manera. Si quisiéramos hacer el del otro lado, simplemente lo tenemos de esta manera. Este va a ser el lugar, miren, miren, así. Y en ese caso lo cosemos por este lado, voltear, al volteamos y nos queda, ¿no?, el diseño, igual que aquí, para este lado, ¿ven? Entonces, uno lo vamos a coser de esta manera y el otro de esta manera. Simple. Es el mismo tejido, la misma forma. Uno se cose para un lado y el otro se cose para el otro lado para que nos quede el diseño en forma apropiada. Bien, entonces, una vez que tenemos esto así, como les dije, este nos toca, porque ya tenemos aquí uno de los zapatitos hechos, que el diseño nos quede para este lado. Por lo tanto, yo voy a colocarlo así, pero voy a coser por, este va a ser el revés, ¿no? Vamos a coserlo de esta manera. Entonces, empiezo tomando así mi tejido, mi agujita de lana. Voy a acercar un poquito la cámara para que puedan ver mejor. Y ahora vamos a tomar y empezamos a coser de lado y lado. Esto es sencillo, con la agujita de lana, donde estamos cosiendo por lo que sería el revés. Lo que vamos a emplear como revés, por ahí estamos cosiendo. Uno lo vamos a coser para un lado y el otro para el otro. De esa manera nos va a quedar perfectamente el diseño de nuestro zapatito. Entonces, así tomamos ladito y ladito. Si desean, colocan un hilván, alfileres, pero la idea no es exactamente eso, porque como ven, estamos cosiendo de esta manera para que nos quede planito, ¿ven? Entonces, simplemente así vamos tomando de ladito y ladito hasta llegar a este extremo. Yo voy a llegar hasta aquí y de ahí vamos a girar hasta esta altura, en donde vamos aquí a dar una vuelta y hacer un pequeño fruncido para formar redondito, porque si lo cosiéramos así, como ven, nos va a quedar súper puntiagudo, ¿ven? Entonces, yo voy avanzando hasta llegar aquí. Entonces, como ven, miren, ya cosimos este lado y continuamos así cosiendo lo que va a ser, como quien dice, la plantilla o la planta del zapatito. Y de esta manera igual, así continuamos de lado a lado hasta llegar a esta altura, que es donde les voy a enseñar cómo vamos a doblar aquí. Entonces, miren, hemos cosido este lado, hemos dado la vuelta hasta aquí y hemos llegado acá. Como les digo, no les recomiendo que lo sigan así porque va a ser muy extraño y se va a ver muy puntiagudo y muy raro. Entonces, vamos a doblar justo, miren, aprovechamos aquí y doblamos la puntita. Bien, si quisiéramos que quede menos redondeado, lo hacemos así, pero igual no les aconsejo porque es muy estrecho y entraría casi un dedito. Entonces, eso sería en caso de que fuera un zapatito de bebé, ¿no? Que es pequeñito. Pero en este caso, que es un zapatito para personas adultas, pues no, 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 no lo creo. Bien, entonces aquí justo vamos a empezar, pero yo aquí voy a hacer un remate, voy a cortar, voy a cambiar de lana, porque este lado yo lo quiero coser con el mismo color de la lana. Entonces, miren, aquí yo ya he pasado el mismo color de la lanita
Sobre todo porque el color espesito es mucho más oscuro que el color perla, entonces prefiero que así tenga un acabado pues mucho mejor al tener el mismo tono. Miren, vamos a coser así, igualito de lado y ladito. Vamos así, de esta manera. Cosiendo, y luego cuando lleguemos aquí a la parte superior vamos a hacer un leve fruncidito, como que vamos regresando para coser el otro lado. Eso le va a permitir a la punta del zapatito que quede redondeada. ¿Ven? Ahí ya casi estamos aquí terminando, y entonces miren, ahora pasamos así por dentro de las lanitas hasta llegar aquí nuevamente, siempre en forma superficial. Aprovechamos y jalamos un poquito, eso va a hacer que redondee fácilmente la punta, un costadito de la punta quede redondeadito. ¿Ven? Ahí. Así, suavecito. Lo mismo, vamos a coser este otro lado y vamos a redondear. De tal manera que cuando nuestro zapatito lo volteemos, miren, quede redondeadito. ¿Ven? Ahí. Ahora, vamos a igual aquí coser de ladito y ladito. Y luego vamos a hacer de la misma manera el redondeo del otro extremo. Bien, esto es muy importante para que el zapatito nos quede con un acabado, como les repito, muy bonito. Ahora vamos a acomodar aquí para poder continuar cosiendo hasta llegar al extremo en el que vamos a hacer, como les repito, exactamente lo mismo. ¿Ven? Pues aquí les estoy detallando el paso a paso sobre todo esto para que ustedes puedan elaborarlo fácilmente. Tomamos así de ladito y ladito. Ya vamos a llegar aquí a la puntita del otro extremo y ahora vamos a avanzar igualito por dentro de donde hemos hecho la costura. Nos vamos así hasta el centro, ¿ven? Y aquí hacemos lo mismo, ¿ven? De esta forma nos va a quedar redondeado nuestro zapatito. Bien, entonces ahí hasta llegar aquí. Jalamos ligeramente, ¿ven? Y ahí queda redondeadita la punta, miren, de nuestro zapatito. Yo aquí voy a rematar y cortar y ya les muestro el acabado final en la parte superior. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Volteamos el zapatito. Recuerden que hemos estado cosiendo por el revés. Bien, entonces lo volteamos de esta manera. Como ven ustedes, queda perfectamente redondeadita la punta. Ahora, para darle un mejor acabado, esto es opcional, lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a pasar aquí en el borde, ¿no? Aquí voy a empezar
voy a pasar en el borde y voy a empezar a tejer primero punto deslizado para darle un mejor acabado, y luego voy a hacer punto cangrejo. Esto es opcional, bien, si desean lo hacen, pues, y si no, pues simplemente ya estaría listo nuestro zapatito. Es opcional. Yo voy a hacer punto deslizado, cada color igual lo voy a hacer, como quien dice, con cada color. Donde está en perla lo voy a tejer con perla, y donde está en el beige lo voy a tejer con beige. Bien, ahora si quieren dan toda una vuelta en un solo tono, pero como tiene estos dos colores, yo personalmente voy a hacerlo de esta manera. Una vez que estoy aquí, aquí voy a tejer una cadenita y voy a ir tejiendo, tomando aquí como base mi punto deslizado, ahí, así. Miren, voy a pasar y voy a tejer ahí el punto cangrejo. Bien, simplemente así. Ahí está. También podrían tejer una hilera de puntos bajos y luego sobre eso el punto cangrejo, pero yo no he querido que crezca, como quien dice, ya más de altura el zapatito, y entonces por eso es que estoy trabajando el punto cangrejo sobre la base del punto deslizado. Repito, esto es opcional, si desean lo hacen, si no desean no. Bien, ahí estoy pasando así y tejo el punto cangrejo nuevamente y de esta manera. Esto es para hacer aquí el bordecito. Como repito, lo voy a hacer el color perla en perla y el color beige en beige, así, de esta forma. Entonces, miren, yo he llegado aquí con el punto cangrejo, y aquí voy a dejar así para al momento de hacer aquí igual el punto cangrejo y luego hacer como una especie de empalme con este puntito y cerrar perfectamente la unión. Bien, entonces así he dejado sueltito, voy a estirarlo ahí, he dejado una pequeña hebrita, y voy a hacer lo mismo, exactamente igual, hacia el otro lado. ¿Qué es lo que voy a tomar? Voy a tomar aquí la lana del color beige y vamos a pasar acá y voy a tejer igual punto deslizado y luego el punto cangrejo. ¿Ven? Lo mismo, exactamente igual. Eso es lo que voy a hacer. Entonces, miren, yo he llegado hasta aquí con el punto deslizado, y recuerden que les dije, acá dejamos el puntito suelto. Aquí voy a aprovechar para hacer esta unión. Voy a aquí cerrar, luego voy a esconder obviamente esa lanita, vamos a cortar ahí, vamos a esconderla luego, y aquí miren, voy a jalar así, cosa que la unión me va a quedar como yo quiero. Voy a hacer una cadenita igual y voy a continuar tejiendo aquí. Fíjense cómo está apretadito, es difícil sacar el puntito, quiero que salga bien juntito, y pues está difícil. Y entonces vamos a, ahí está, ya lo agrandamos, como quien dice, para empezar a hacer igual, tomando de la misma manera, sacando el puntito cangrejo. Bien, entonces lo pueden tomar así, si les parece muy difícil pueden tejer puntos bajos en el borde igual de un color y del otro, y luego pues igualito tejen el punto cangrejo, que no es más que como si fuera un punto bajo, solo que vamos, pues, como quien dice, retrocediendo. ¿Ven?
Ahí está. De esta manera. Ahí. ¿Ven? Vamos así, avanzando hasta llegar al otro extremo. Aquí escondemos esta lanita y llegamos hasta este lado. Y ya les muestro cómo luce estos hermosos zapatitos terminados. Entonces aquí tenemos este primer modelo de zapatitos terminados. Como les digo, es súper fácil de elaborar. Y ahora nos vamos a elaborar el segundo zapatito, que es prácticamente, miren como ven, una especie de rectángulos dobles. Muy, pero muy fácil. Ustedes los van a poder elaborar rapidito en cualquier tamaño, talla y color que ustedes utilicen. Son ideales, como les digo, para usar en casa y para vender, sobre todo, y hacer un bonito negocio de este lindo arte. En esta oportunidad voy a hacer unos zapatos igual talla 36, que es la talla que yo uso. El crochet es de 3 milímetros. Aquí está. Vamos a usar esta lana beige. Estoy usando lanas de colores que tengo a la mano. Pueden cambiar los colores. Vamos a empezar nuestro trabajo tejiendo el nudo corredizo. Ajustamos de esta manera. Y luego vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 cadenas. En esta oportunidad, este zapato va a ser súper fácil. Estas 38 cadenas, en mi caso, estoy dando cuenta que este es mi pie y es esto. O sea, va a ser las 38 cadenas, va a ser el contorno que hagan su pie así, ¿no? Los pies son un poco más redonditos, ¿no? Así. No, imagínense que así son los deditos de pie, son más pequeños, ¿no? Entonces el contorno, voy a voltear así, miren, el contorno que haga mi pie en la parte superior más ancha, ¿no? No voy a medir el más delgadito, sino la parte, pero superior más ancha, ese va a ser el contorno, la cantidad de cadenas que voy a tejer. Entonces, si yo voy a tejer un zapatito para una talla más grande, voy a medir así el contorno del pie de la persona, de la parte más ancha a la altura donde están los dedos. Así, ¿no? Los dedos del pie son más cortitos, a la altura donde están los dedos, pero la parte más anchita del pie, ese contorno va a ser los puntos. Recuerden, no lo hagan muy suelto en este caso, porque si no el zapatito les va a salir muy ancho. Ya luego en el largo le dan todo el largo del tamaño del pie. Entonces, no súper ni apretado ni súper flojo, así. El contorno del pie para quien yo voy a tejer el zapatito. Si es para bebés, voy a medir el contorno del piececito del bebé, de la niña, del niño, el contorno. Bien, y de ahí nos vamos de largo súper fácil con el modelo. Entonces, yo en esta oportunidad he puesto 38, porque ese es el contorno de mis pies. Bien, entonces, ahora sobre esto voy a tejer 1, 2 y 3 cadenas que equivalen a un punto alto. Aquí no tejo, tejo en el siguiente. Voy a hacer una primera hilera de base con puntos altos. Solamente puntos altos. También, si van a hacer zapatitos para bebé, pueden hacer con medios puntos altos para que no les quede de repente tan abierto si lo quieren más cerradito, ¿no? Entonces, yo, pero en esta oportunidad yo voy a tejer puntos altos, primera hilera de esta manera, solo puntos altos, ¿bien? Así, de esta forma. Entonces, una vez que hemos terminado esta hilera, voy a voltear mi tejido y voy a tejer 1, 2 y 3 cadenitas que equivalen a un punto alto. Y voy a empezar a tejer punto en relieve por el revés, punto alto en relieve por el derecho. Básicamente nos va a salir como el punto pretina o elástico, pero como quien dice, más estirado, porque lo estoy tejiendo con puntos altos en lugar de con medios puntos altos. ¿Cuál es la diferencia? Que nos sale como más larguito. Depende del gusto. ¿Bien? Yo lo estoy tejiendo de esta manera así, por hacer una variante,
Por ahí me escribieron unos comentarios y me dijeron, si yo no quiero tejer el punto elástico porque me resulta muy difícil, ¿qué punto puedo hacer? Pues la respuesta es el punto que les resulte más fácil. Si desean tejerlo con puntos altos, pueden tejer con puntos altos. Si desean con medios puntos altos, pueden tejer con medios puntos altos. Bien, entonces, yo en esta oportunidad lo estoy tejiendo así. Uno en relieve por el derecho, uno en relieve por el revés. Voy a lentear un poquito, porque a veces me dicen que tejo demasiado rápido y otras amigas me dicen que lo hago muy lento. Y entonces estoy tratando de encontrar un punto medio entre lo que a algunas les parece muy rápido y los que a algunas personas les parece muy, muy lento. Entonces, bien, vamos así tejiendo en relieve por el revés, en relieve por el derecho. Bien, yo voy a tejer esta hilera porque yo, como han visto en mi tejido, lo estoy haciendo con combinaciones de colores. También pueden tejer un solo tono. Bien, entonces terminé esta hilera y aquí yo he cortado mi lanita porque voy a cerrar, porque voy a cambiar el color. Bien, si ustedes no cambian de color, pues simplemente continúan. Entonces lo que vamos a hacer es pasar aquí el siguiente tono. Repito, los colores a su gusto. Bien, 1, 2 y 3 cadenitas y continúo. Punto alto en relieve por el revés. Punto alto en relieve por el derecho. Punto alto en relieve por el revés. Punto alto en relieve por el derecho. Punto alto en relieve por el revés. Punto alto en relieve por el derecho. Nuevamente lo mismo. Bien, es decir, punto alto en relieve donde, por el revés, donde tengo relieve por el revés, y en relieve por el derecho donde tengo en relieve por el derecho. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Voy a tejer de esta misma manera de ida y de vuelta en color perla. Luego voy a cambiar al tono verde y luego vuelvo al color perla y luego al color beige. Todo eso va a hacer que el diseño en esta oportunidad a rayitas de estos tres colores queden en la punta. En esta oportunidad, por la forma en la que vamos a tejer nuestro zapatito, que es súper, pero súper fácil. Y que ustedes van a poder elaborar fácil, fácil todas las tallas, solo midiendo el contorno del pie, de la parte superior más ancha, ¿no? Donde están cerca los dedos, pero la parte más ancha de la persona para quienes ustedes desean tejer el zapato. Bien, de esta manera, de ida y de vuelta, luego cambiamos a los otros colores. Entonces, miren aquí, ya tejí de ida y de vuelta con el color perla. Y lo mismo voy a hacer con el color verde. Y luego voy a repetir perla y luego voy a repetir beige. Una, dos, tres cadenitas, igualito. En relieve por el revés, donde lo tengo en relieve por el revés. En relieve por el derecho, donde tengo en relieve por el derecho. ¿Ven? Entonces, de ida y de vuelta en verde, de ida y de vuelta otra vez en perla, de ida y de vuelta otra vez en beige. Hasta ahí voy a avanzar para indicarles el siguiente paso para este zapatito. Entonces, miren ustedes, aquí yo ya he tejido, ¿no? Nos habíamos quedado en el verde, tejí de ida y de vuelta otra vez en perla, de ida y de vuelta en beige. Ahora, lo que vamos a hacer es tejer lo siguiente. Una, dos, tres cadenas que equivalen a un punto alto y voy a tejer yo en esta oportunidad 15 con el mismo motivo del punto, o sea, con en relieve donde por el derecho, donde es en relieve por el derecho, en relieve por el revés, donde es en relieve por el revés, 15 puntos. Voy a tejer 15 puntos y voy a ir luego de ida y de vuelta. Vamos a acomodar ahí.
Ahora, ¿por qué voy a tejer yo 15 puntos? 15 puntos sería para esta talla. Ahora les voy a demostrar por qué. Vamos, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vamos a ver. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15. Igual, después voy a separar aquí igual. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 15. Voy a dejar aquí espacio pequeño en el centro, que viene siendo el espacio del pie que yo quiero que se vea, digamos, que quede al aire sin que el zapato lo cubra. Tres cadenas equivalen al punto alto y entonces ahí me toca derecho donde es derecho, revés donde es revés. Bien, de esta manera voy a tejer yo. Si el zapato es más grande o es más pequeño, repito, la parte central voy a dejar la cantidad que yo quiero de pie que se vea. Bien, esto va así y el espacio, por eso estos lados van a ser más anchos. ¿Cuántas hileras voy a tejer así? Con el mismo diseño del punto, ya a partir de aquí yo lo estoy tejiendo de un solo color para que el diseño no nos quede solamente, digamos, como quien dice, en la parte superior, en la punta del zapato. Entonces, ¿hasta dónde voy a tejer? Hasta tener el tamaño de largo total de los pies para quien yo estoy tejiendo el zapato. Bien, o sea, todo este largo que voy a tejer así de ida y de vuelta va a ser el largo de los pies. Imagínense que este es mi pie, ¿no? Entonces, hasta donde dé mi pie. Si mi pie es más grande, más. Si el pie es más chiquito, obviamente menos. Y obviamente aquí sería pues una hilerita, ¿no? Porque si fuera un zapato de bebé, esto ya sería demasiado grande. Todo lo vamos haciendo a proporción, pero vamos a tejer hasta tener el largo total de los pies para quien yo voy a tejer el zapatito. Y sobre eso le damos, pues, como quien dice, unos milímetros por la costura, aunque nosotros cosemos de lado y lado, prácticamente no reduce sustancialmente el tamaño, pero por si acaso, pues unos milímetros más del tamaño total. Entonces voy a tejer todo el largo. Entonces, miren, yo ya tengo aquí todo el largo. Esta es la medida, digamos, de mis pies. Bien, el largo del pie de la persona para quien yo voy a tejer el zapatito. Bien, entonces ahora voy aquí a cortar la lanita y deslizar. ¿Cuántas hileras he tejido en este caso para una talla 36? Hemos tejido, aquí voy a contar así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 hileras. En esta oportunidad para el tamaño de mis pies. Esto obviamente, recuerden que estira un poquito. Entonces puede alcanzar para un 36, tal vez un 37. Y también va a variar dependiendo del grosor de la lana y de la forma y la tensión con la que yo teja también. Bien, aquí vamos a contar ahora. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 1, 15. Es decir, aquí empiezo, paso mi lanita, 1, 2, 3 cadenas y aquí me toca punto alto en relieve por el derecho, punto alto en relieve por el revés. Vamos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14 y 15. ¿Ven? Esto significa, aquí igual tejí 15 de ida y de vuelta, aquí 15 de ida y de vuelta. ¿Hasta dónde? Hasta hacer este mismo tamaño, igualito. Voy de ida y vuelta hasta llegar a este tamaño. Bien, una, dos, tres cadenas y continúo. Con el mismo diseño del punto de ida y de vuelta hasta hacer este tamaño igual. Entonces, miren ustedes, yo aquí ya terminé de tejer toda esta hilera. He cerrado, he dejado una hebrita larga para empezar a unir nuestro zapatito. ¿Ven? Ahí está, los dos del mismo tamaño. Y entonces ahora vamos a empezar a unir. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a voltear así nuestro tejido por lo que va a ser el revés. Vamos a coser por el revés. Vamos a tomar así nuestro tejido y, como les repito, vamos a coser así de lado y lado. Como ya lo hemos hecho anteriormente, tomamos una hebrita de un lado y del otro lado con el mismo color de la lana. De esta manera nos queda la unión perfecta y pues no queda ninguna parte gruesa. Entonces, solamente tomando así de lado y lado, vamos a coser este pedazo pequeño primero. Luego vamos a coser lo que sería la puntera del zapato para posteriormente trabajar lo que va a ser el completar, por decir así, la plantilla de nuestro zapato, que va a salir también de aquí mismo, muy pero muy fácil. Y luego ya le vamos a dar los acabados finales a nuestro zapatito. ¿Ven? Aquí yo ya estoy terminando, remato a corto, escondo mi lanita y vamos a unir. Miren, acabo de unir así, ¿no? Y así nos va a quedar por el derecho. Bien, no se nota absolutamente nada. Como les repito, aquí rematamos, escondemos la lanita con la misma agujita de lana, así por dentro lo vamos perdiendo ahí, para finalmente cortar y trabajar lo que sería la unión de la puntera. Entonces, ahora vamos a coser este lado. Vamos a empezar así, igual. Vamos a unir de lado y lado. Aquí vamos a hacer pequeño remate para que no se salga la lanita que acabamos de colocar. Ponemos así. Y empezamos a coser de lado y lado. Ahora aquí vamos a estar bien atentos porque vamos a coser una parte así de lado y lado y otra parte va a ser fruncido, que es lo que le va a dar la forma redondeada en la parte superior de nuestro zapatito. ¿Bien? Entonces, ¿cómo vamos a calcular a partir de dónde le vamos a hacer el fruncidito para que quede redondito? Eso lo vamos a observar en un instante. Primero vamos cosiendo así. Y entonces nosotros nos vamos a dar cuenta dónde. Miren, este va a ser aquí donde van los dedos. ¿Ven? Dependiendo del ancho de nuestros pies, si fuera más pequeñito, yo aquí ya veo que aquí es una buena forma dependiendo del ancho de los deditos, ¿no? Si fuera para alguien más pequeño, pues sería con menos. Aquí vamos a darle una puntadita más. ¿Y qué voy a hacer aquí? Voy a hacer como un remate para que esto no, al momento de que yo frunza, no se me vaya a fruncir todo. Y ahora, miren, en este pequeño pedacito, ¿ven? Ahí yo voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer así como si fuera un
pequeño hilván que va entre punto y punto, de esta manera, hasta llegar aquí, en donde yo voy a fruncir. Esto va a hacer, miren, que el zapatito se quede pues redondito, ¿ven? Ahí, de esta forma. Ahora aquí ya rematamos y cortamos, escondemos la lanita y vamos a ya a trabajar lo que faltaría aquí, unas vueltecitas que vamos a hacer con puntos bajos para poder cerrar completamente. Entonces tenemos nuestro zapatito así, hemos cosido por aquí y vamos a voltear. ¿Ven? Ya prácticamente tiene forma, como ustedes ven. Entonces ahora vamos a trabajar aquí lo que nos faltaría un poquito como para que cierre bien lo que va a ser la suelita, digamos, del zapato. Entonces, primero voy a tejerme una vuelta de puntos deslizados. ¿Por qué lo hago esto? Es como una base y para que tampoco se me ensanche la plantilla. Bien, entonces miren, así vamos tejiendo puntos deslizados de esta manera, tomando así las hebritas. No tomamos así, ¿no? Porque si no queda feo. Entonces de esta manera yo así voy a hacer una vueltecita, puntos deslizados, para luego tejerme aproximadamente, voy a tejer unas 4 vueltas, dependiendo obviamente también del tamaño del zapato. Si es pues una talla mucho más grande, tejeré de repente 5 o 6 vueltas. Si es pequeñito, de repente tejeré 3 vueltas, ¿no? Entonces, o 2 vueltas. Eso depende, ¿no? Depende del tamaño del zapatito. En esta oportunidad yo voy a tejer aproximadamente unas 4 vueltas de puntos bajos, pero previo estoy tejiendo esta hilerita de punto deslizado. Bien, entonces ya di toda la vuelta con puntos deslizados. Ahora voy a empezar a tejer los puntos bajos. Voy a tejer aquí una cadenita y voy a hacer lo siguiente. Miren, voy a sacar ahí uno, saco 2, saco 3 y cierro todo junto. Voy a sacar 1, saco 2, ahí tengo 3, cierro todo junto. Saco 1, saco 2 y cierro todo junto. Tenemos 3, de estos vamos a hacer 4 hacia un lado y 4 hacia el otro. 1, 2, ya tenemos 4. 4 disminuciones. Ahora me voy a tejer puntos bajos hasta llegar a este extremo, que es donde voy a empezar a hacer también otro tipo de disminuciones para que el zapato se vaya cerrando la plantilla hacia adentro de una forma más armoniosa. La base que he tejido del punto deslizado me sirve para que pues aquí no se abra al momento de tejer y no empezar tejiendo puntos bajos de lleno, ¿no? Para que quede mucho mejor el acabado de nuestros zapatitos. Esto lo estoy tejiendo ya por el derecho, lo que va a ser el derecho de nuestros zapatitos. Bien, entonces, ¿dónde vamos a empezar a hacer las disminuciones? Esto va a ser sencillo. Aquí a partir de donde tenemos este lado, el matizado, el color perla. Entonces, el primero es paso 1, paso 2. Cierro todo junto. Siguiente, un punto bajo completo. Siguiente, paso 1, paso 2, cierro todo junto. Siguiente, punto bajo completo. Siguiente, paso 1, paso 2, cierro todo junto. Siguiente, punto bajo completo. Siguiente, paso 1, paso 2, cierro todo junto. Siguiente, punto bajo completo. Siguiente, paso 1, paso 2, cierro todo junto. Siguiente, punto bajo completo. Siguiente, paso 1, paso 2, cierro todo junto. Siguiente, punto bajo completo. Siguiente, repito. 1, 2, 3.
cierro todo junto, punto bajo completo, paso 1, paso 2, cierro todo junto, punto bajo completo, siguiente, paso 1, paso 2, cierro todo junto. Aquí fueron las disminuciones, de aquí hasta 4. Recuerden que aquí hicimos 4 disminuciones seguidas. Entonces, ¿cómo lo vamos a sacar? Vamos a sacar con 1, 2, 3, 4. A partir de aquí empezamos las disminuciones. Hasta aquí, sin disminuciones. Eso quiere decir, tejemos puntos bajos, sin ninguna disminución, hasta llegar a el momento en que vamos a llegar a la misma altura del otro lado para hacer las disminuciones, ¿bien? Entonces, aquí hemos llegado. ¿Cómo vamos a contar? Vamos a contar así, 1, 2, 3, 4, ¿bien? Ahí, a partir de aquí empezamos a hacer las disminuciones. Paso 1, paso 2, cierro todo junto. Paso 1, paso 2, cierro todo junto. Paso 1, paso 2, cierro todo junto, y aquí pues ya estamos, paso 1, paso 2, cierro todo junto. ¿Bien? Vamos a ajustar aquí, perdón, la lanita, para que no quede así abierto, porque no queremos que quede abierto el punto. De nuevo, acá estos dos que faltan, aquí cierro todo junto y aquí me deslizo. Y aquí voy a tejer una cadenita y vuelvo a hacer parecido. Paso 1, paso 2, cierro todo junto. Ahora un punto bajo completo. Paso 1, paso 2, cierro todo junto. Un punto bajo completo. Ahora ya aquí, como ya pasé justo estos que eran 1, 2, 3 y 4 hasta acá, ya el resto lo voy a tejer solamente con puntos bajos hasta llegar al otro extremo. Bien, entonces ahora vamos a hacer así esta vuelta hasta llegar nuevamente. Miren, aquí no hago disminuciones hasta que llego a esta altura. Nuevamente, aquí volvemos a repetir, paso 1, paso 2, cierro todo junto, punto bajo completo, paso 1, paso 2, cierro todo junto, punto bajo completo, paso 1, paso 2, cierro todo junto, punto bajo completo, paso 1, paso 2, cierro todo junto, punto bajo completo, paso 1, paso 2, cierro todo junto, punto bajo completo, paso 1, paso 2, cierro todo junto, aquí ya no hago disminuciones, hasta llegar otra vez aquí, a la altura de estos que los cuento como 1, 2, 3, 4, aquí empiezan las disminuciones, ¿bien? Entonces, miren, aquí estoy llegando nuevamente donde me toca empezar a hacer las disminuciones y vuelvo a hacer lo mismo. Paso 1, paso 2, cierro todo junto, punto bajo completo, paso 1, paso 2, cierro todo junto, aquí ya me deslizo una cadenita. Esta va a ser mi última hilera de disminución de este lado, que este es el lado del talón. Aquí todavía voy a continuar una hilera más. Bien, entonces paso 1, vamos a acomodar, paso 2, cierro todo junto, punto bajo completo, paso 1, paso 2, cierro todo junto y a partir de aquí ya puntos bajos sin disminuciones. Esto lo hago porque miren, si ven ahí justo va como cerrándose y formándose hacia adentro una plantilla. ¿Ven? Ahora estoy avanzando así más rapidito porque son solo puntos bajos. ¿Bien? ¿Entienden? Entonces aquí estoy haciendo más rápido porque simplemente estamos repitiendo los puntos bajos.
para no hacer tan largo el video y que no se me vayan a aburrir. Entonces, nuevamente llegamos justo aquí donde son las disminuciones. Paso 1, paso 2, cierro todo junto, punto bajo completo. Paso 1, paso 2, cierro todo junto, punto bajo completo. Y este es, miren, ya mi tercera hilera de puntos bajos. Bien, entonces, aquí estaba en punto bajo completo, paso 1, paso 2, cierro todo junto, punto bajo completo, paso 1, paso 2, cierro todo junto, punto bajo completo, paso 1, paso 2, cierro todo junto y ya aquí sigo con puntos bajos. Voy a hacer mis disminuciones nuevamente al llegar aquí, ¿ven? Y si observan, se está cerrando completamente. Entonces, llego nuevamente al lugar de las disminuciones y lo mismo, paso 1, paso 2, cierro todo junto, punto bajo completo, paso 1, paso 2, cierro todo junto y aquí ya me deslizo. Voy a tejer una última hilera, solamente, voy a hacer aquí una cadenita, una hilera solamente ya con puntos bajos, no voy a hacer ninguna disminución y de ahí ya voy a pasar la agujita de lana para cerrar ya la parte final de nuestro zapatito y trabajar el borde de la parte superior, que vamos igual a elaborar primero el punto deslizado y luego como acabado final opcional el punto cangrejo. Entonces, esta hilera yo ya no voy a hacer ninguna disminución, solamente continúo así tejiendo puntos bajos toda esta cuarta hilera. Bien, entonces miren, aquí ya tenemos para cerrar nuestro zapatito. Lo vamos a voltear nuevamente por el revés para coser, hacer la unión como hacemos igual de lado y lado por el revés. Bien, entonces lo único que vamos a hacer es así, tomamos de ladito y de ladito y vamos cerrando. Es igualito como hemos venido cosiendo el resto del zapatito. Bien, ahí, de lado y lado y cerramos. ¿Ven? Así. Esto lo hacemos por el revés. Si ustedes observan, así nos queda la plantillita perfecta, perfecta, todo el zapatito súper bien, bien formado. Bien, entonces yo voy a terminar aquí de coser para trabajar el borde superior. Entonces, miren, antes de hacer el borde superior, miren, quiero que vean cómo queda la plantilla. Miren, queda súper, súper, súper bien. ¿Ven? Entonces, es muy, muy, queda muy, muy práctico. El zapato queda muy formadito, pero a pesar de eso queremos darle un acabado mucho mejor. Y para esto voy a pasar aquí el crochet. Voy a empezar por la parte posterior. Vamos a hacer como hicimos hace un instante para el borde inferior de antes de hacer la plantilla. Vamos a pasar y nos vamos así deslizando. Bien, entonces deslizando toda la vuelta, aquí sí, toditita. Bien, entonces aquí yo ya di toda la vuelta con el punto deslizado y voy a tejer una cadenita y voy a empezar a tejer lo que serían el punto cangrejo. Bien, opcional, si desean solo lo dejan con el punto deslizado. Bien, o le hacen una vueltecita de puntos bajos, depende del gusto. Bien, yo solamente voy a tejer una vuelta de punto cangrejo. Esto depende del gusto. Bien, entonces yo así voy a dar toda la vuelta y luego pues ya les muestro cómo lucen estos lindos zapatos terminados. Son muy fáciles de hacer y aquí sí no van a tener
ninguna dificultad para sacar las tallas, es muy muy sencillo. En realidad todos los zapatos que les he estado enseñando últimamente son súper sencillos, pero este es más fácil aún porque, como habrán visto, pues podemos simplemente medir primero el contorno del pie y luego el largo de los pies. Con eso ya tenemos para elaborar cualquier tamaño de zapatito. Bien, entonces así damos la vuelta con el punto cangrejo y les muestro cómo lucen estos hermosos zapatos terminados. Aquí ya tenemos nuestros hermosos zapatitos terminados. Como les repito, quedan súper lindos. Lo más interesante es que en muy pocos minutos ustedes pueden elaborar estos hermosos zapatitos. Aquí tenemos el siguiente modelo, que es como para niños, niñas y también para personas adultas. En esta oportunidad, el modelo lo he tejido como para niños o niñas de a partir de 2 a 3 añitos y los puede elaborar fácilmente con las indicaciones en todas las tallas. Para nuestros zapatitos, en esta oportunidad vamos a tejer los zapatitos que nos vienen pidiendo para niñas y niños. También los pueden elaborar fácil igual para personas adultas. Vamos a empezar nuestro trabajo tejiendo con este crochet de 3 milímetros. Voy a trabajar con este color verde. Pueden utilizar los colores que ustedes deseen. Y entonces vamos a empezar nuestro trabajo tejiendo el nudo corredizo de esta manera. Y yo voy a tejer en esta oportunidad 32 cadenas. 1, 2... 3, 4, 5, 6. Una vez que tenemos aquí las 32 cadenas, voy a contarlas, ¿bien? Aquí está. Vamos a contar. Estoy tejiendo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 y 32 cadenas. Una vez que tenemos ahí las 32 cadenas, vamos a tejer una, dos cadenas que equivalen a medio punto alto. Aquí no tejo, vamos a tejer en el siguiente y voy a tejer medios puntos altos. De esta manera. Este zapatito va a ser súper, súper fácil de elaborar. El tamaño que les va a salir con este crochet y este grosor de lana es aproximadamente como para una talla para un niño o niña de aproximadamente, dependiendo del tamaño de los pies que tenga, porque esto va a variar, pero aproximadamente de 2 a 3 años. Podría quedarle también a niños de 4 años, pero depende del tamaño de sus pies. Como les digo, siempre es bueno elaborar las medidas. No tengo las medidas de todas las tallas. A veces me preguntan las medidas para 2 años, para 3 años, para 4 años, así todos los años, pero la verdad es que, como repito, las personas tienen diferentes tallas, independientemente, obviamente, de las edades. Lógicamente, un niño o niña pequeño va a tener unas tallas menores que una persona adulta, pero igual varía el tamaño de los pies. Bien, mi consejo es que tejan las cadenitas y prueben. En este caso, el tipo de tejido viene siendo, digamos, acá, las 32 cadenas. Es el contorno de lo que va a ser el contorno de la piernita, ¿no? Ahí con la costura. Y que queda, digamos, no súper apretado. Este, digamos, es la medida. Es lo que les puedo decir. Entonces, en base a eso, pueden ustedes hacer diferentes tallas. Bien, entonces, vamos a tejer así esta hilera de medios puntos altos. En realidad vamos a tejer 6 hileras, pero vamos a la primera para mostrarles el siguiente paso. Entonces ya hemos terminado de tejer esta hilera y lo que vamos a hacer es volteamos el tejido, una, dos cadenitas que equivalen a medio punto alto y voy a tejer así nuevamente, súper fácil, medios puntos altos. ¿Cuántas hileras voy a tejer en esta oportunidad? 6 hileras de medios puntos altos. Entonces miren ustedes, ya hemos tejido aquí, como les dije, las 6 hileras. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5 y 6, todas de medios puntos altos aquí. Yo voy a cortar la lana, aquí deslizo, volteo mi tejido y vamos a tejer una hilera en esta oportunidad en color blanco con el mismo punto, o sea, igualito, igualito. Voy a pasar color blanco, pueden utilizar, como ya saben, los colores que deseen, si desean un solo color también. Ahí entonces, dos cadenas que equivalen a medio punto alto. Y me voy a tejer una hilera nada más así,
de medios puntos altos en color blanco. Bien, de esta manera. Una vez que he tejido esta hilera en blanco, solo una, cierro y deslizo. Aquí voy a tejer dos hileras, ahora igual, pero en verde. Lo mismo, paso mi lanita, dos cadenas que equivalen a medio punto alto, simultáneamente voy escondiendo la lana y vamos a tejer dos hileras igual en el mismo medio punto alto en el color verde. Como les repito, estos zapatitos son súper, pero súper fáciles. Los he querido hacer muy, pero muy fáciles para que así ustedes los puedan elaborar en muy poquito tiempo y les sea muy sencillo, ¿ven? Dos hileras, aquí sí vamos de ida y de vuelta. Entonces, de ida y de vuelta en verde. Ahora, una hilera, otra vez en blanco. Exactamente igual. Pasamos y hacemos lo mismo. 1, 2, que equivalen a medio punto alto, escondemos la lana simultáneamente, una sola hilera en blanco. Ahí. Entonces, una vez que he terminado esta hilera en blanco, volteo mi tejido y voy a empezar a tejer aquí. Hago exactamente lo mismo, paso mi lana y voy a tejer una hilera en verde para empezar ya a trabajar el diseño de lo que serían las argollas en relieve 3D. Bien, entonces, esta hilera en verde, de esta manera. Entonces, una vez que he terminado de tejer esta hilera, volteo el tejido y aquí vamos a empezar a tejer las argollas. Para este zapatito vamos a empezar a tejer las argollas aquí y para el otro zapatito vamos a primero tejer los 8 puntos invertidos, lo que vamos a tejer ahora, ¿bien? Entonces, voy a tejer 1, 2 cadenas que equivalen a medio punto alto y voy a tejer, ahí van 2 y 3 medios puntos altos, 1, 2 y 3 cadenitas. Ahora, aquí en el primero que pasé, aquí voy a prenderlo y me voy a deslizar. Ahora, dentro de estas 3 cadenitas voy a tejer 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4. Ahora dejo aquí nuevamente 3 medios puntos altos, 1, 2, 3 medios puntos altos. Ahora 1, 2 y 3 cadenitas, 1, 2, 3 medios puntos altos aquí. Voy a pasar el crochet y me deslizo. Dentro de estas 3 cadenitas, 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y repito, siguiente, un medio punto alto, un segundo medio punto alto y 3 medios puntos altos, 1, 2, 3 cadenas, 1, 2, 3 puntos y aquí paso el crochet, me deslizo. Dentro de estas 3 cadenitas, 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, nuevamente, 1, 2, 3 medios puntos altos y nuevamente 1, 2, 3 cadenitas, 1, 2, 3, paso el crochet, me deslizo, dentro de las 3 cadenitas, 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y nuevamente, ¿cuántas de estas medias argollitas todavía que son voy a tejer? 8. 8 voy a tejer en esta oportunidad, 8 medias argollitas.
Entonces, aquí ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Cuántos puntos vamos a tejer? ¿Cuántos nos quedan? 8 medios puntos altos al final. Ahí van 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Para un zapatito vamos a tejer de esta manera y para el otro zapatito vamos a tejer al revés. Vamos a empezar tejiendo los 8 aquí al inicio y hacia acá las 8 argollitas. Así, uno va a ser tejido de esta manera y el otro va a empezar. Miren, recuerden, estén atentos. El otro zapatito, para el otro zapato, o sea, este pie va a ser de esta manera. Este otro pie va a ser tejido. Empezamos 8 medios puntos altos y luego las argollitas. Acá hemos empezado las 8 argollitas y luego los 8 medios puntos altos. Así es como vamos a hacer para que nos quede perfectos los zapatitos. Volteamos el tejido y lo que vamos a hacer es aquí dos cadenitas que equivalen a medio punto alto. Voy a tejer los 8 medios puntos altos. 3, 4, 5, 6, 7, 8 medios puntos altos. Ahora me toca tejer aquí los 3 medios puntos altos de las argollitas. Miren, aquí va 1, 2, 3. Ahora que me toca 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas. Volteo así para poder ver dónde voy a pasar el crochet. Aquí, miren, ahí nuevamente, aquí me deslizo y ahora dejo aquí los 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Ahora nuevamente cojo así, miren aquí, para ver dónde voy a empezar mis 3 medios puntos altos. Aquí empieza el primero. 1, 2, 3. 1, 2, 3 cadenas. Giro el tejido. Aquí paso el crochet. Ahí monto para deslizar. Giro nuevamente. Aquí 4 puntos bajos. 1. Vamos a acomodar la grita. 1, 2, 3, 4. Siguiente argollita. Paso así para poder ver mejor. Aquí vienen los 3 medios puntos altos. 1, 2, 3. 1, 2, 3 cadenas. Giro mi tejido. Aquí. Paso. Deslizo. Dentro. 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Nuevamente. Siguiente argollita. Lo mismo. 3 medios puntos altos. 1, 2, 3. 1, 2, 3 cadenas. Giro el tejido. Paso. Miren aquí. Me deslizo. Ahora 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Nuevamente lo mismo. Bien,
Así termino esta hilera y con eso termino las argollitas. Entonces, una vez que yo ya he terminado, miren, aquí terminé. Voy a, en este caso, voy a cerrar. Acá me voy a deslizar y voy a cortar la lana. Porque en este caso, porque yo he empezado con las argollitas aquí, a este lado, y he terminado así, tengo que empezar aquí a tejer el otro lado. Para el otro zapato en el que yo empiezo con los 8 medios puntos altos y las argollas hasta acá, no tendría que cortar, sino empiezo a tejer hacia este lado. Pero aquí tengo que tejer hacia este lado. Por lo tanto, tengo que cortar acá. Y voy a utilizar en esta oportunidad, bueno, los puntos que están aquí, voy a contar aquí 3, 6, 9 y 12, aquí. Aquí es donde yo voy a empezar a pasar mi lanita para coger 3 puntitos, ¿no? De cada uno. Entonces, 2 cadenas que equivalen a medio punto alto y aquí va 2 puntos altos, medios puntos altos. 3 medios puntos altos. No estoy trabajando sobre la argolla, ¿bien? Estoy trabajando sobre el tejido que está atrás y luego me paso aquí igualito. 3 medios puntos altos. 1, 2 y 3. No tejo sobre la argolla. La argolla la voy a poner así. Y tejo aquí. 3 medios puntos altos. 1, 2 y 3, no tejo sobre la argolla, tejo aquí, 1, 2 y 3, finalmente mis 8 medios puntos altos, 3, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 medios puntos altos. Bien, así me va a quedar. Volteo mi tejido, 2 cadenas que equivalen a medio punto alto y voy a tejer aquí de ida y de vuelta hasta aquí, ¿eh? No voy a tejer este lado. Voy a trabajar aquí de ida y de vuelta. ¿Hasta dónde? Hasta hacer la medida que cuando esto vaya creciendo sea que al momento de yo, ¿cómo les explico? Voltear el zapatito así, digamos, a la hora que yo gire mi zapatito, la medida haga hasta acá. O sea, así, ya miren, voy a voltear, perdón, ahí. Voy a, así tengo mi tejido. ¿Hasta dónde voy a tejer este espacio de ida y de vuelta? Hasta que cuando yo giro así mi zapato, miren, ahí, llegue hasta acá. ¿Ven? Miren. Este es, así está mi tejido. Hasta aquí estoy tejiendo, no estoy tejiendo acá. ¿Hasta dónde voy a tejer de ida y de vuelta de aquí? Hasta llegar a esta medida. ¿Ven? ¿Ven? Miren, yo ya llegué aquí a terminar la estilera para que no se vayan a confundir, ¿eh? No se teje aquí. Volteo y continúo. 2 cadenas y continúo tejiendo medios puntos altos. Repito, de ida y de vuelta. ¿Hasta dónde? Hasta que cuando yo, miren, tengo así. Donde yo tengo esta parte así que no tengo las cadenas. ¿Por qué aquí no tengo esta cadena? Porque esto va a formar parte de la planta de los pies. Por eso aquí no hay las argollas. Entonces, yo doblo así mi tejido. Así. ¿Ven? Ahí. Ahí está. Me doy cuenta que está bien hecha la medida. Porque miren, justo dobla y hace el mismo, la misma medida de acá del ancho. De esa manera yo puedo sacar todas las medidas que yo quiera. Dependiendo siempre a la hora de que ya una vez que tengo así el tejido, volteo. Calculo, avanzo un poco y miro que tenga la medida. No es tanto lo que tengo que avanzar, miren, son 2 hileras que recién he hecho y claramente se nota que pues esta es la medida. ¿Hasta dónde tejo? Hasta que tenga esta altura.
Bien, entonces, miren ustedes, yo aquí ya he tejido toda la cantidad necesaria. ¿Cuántas líneas a mí me ha ocupado? No necesariamente va a ser la misma cantidad, depende de cada zapatito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aquí ya que tengo la cantidad que es, voy a cerrar y dejo una hebra grande que me va a servir para unir el zapatito. ¿Cómo sé yo que es la cantidad adecuada? Repito, doblo, tengo así mi tejido. Doblo, así. Y veo. Cuando tiene así la medida perfecta, justo ha llegado, aquí y aquí, así, pues esta es la medida. Hasta ahí tengo que tejer. ¿Ven? Si mi zapatito fuera más pequeño, más grande, igual tengo que tejer hasta que tenga así, que me quede de esta manera. Como les dije, unos, acá vamos a acomodarlo de esta manera para que sea más claro. Repito nuevamente. Aquí empezamos con las argollas y al final los 8. En el otro zapato, el otro, va a ser lo mismo, pero invertido. Es decir, empezamos con los 8 y luego las 8 argollas. Y este lado que lo tenemos hacia aquí, en el otro lado lo tenemos hacia acá. Igual con su espacio, o sea, aquí sería, ¿no? El espacio este aquí estaría aquí. Las 8 argollitas estarían después de los 8 puntos hasta acá. Y vamos de lado y lado, igual tejiendo así la misma cantidad de puntos que hemos tejido acá, hacia este lado. ¿Bien? Eso es para que salga uno para este lado y el otro para el otro. Si no, no va a quedar bien el zapato. ¿Bien? Entonces, una vez que lo tenemos así, miren, así nos va a quedar. Es muy bonito, fácil. Ahí está. Ahora vamos a proceder a empezar a unir. Vamos a unir por el revés. Bien, esto es reversible igual todo excepto por las argollas. Entonces vamos a empezar a unir por el revés. Y ahora ya he pasado la aguja de lana, he tenido que cortar aquí donde había dejado la hebra porque yo prefiero empezar a coser justo, miren, desde aquí arriba y dar toda la vuelta. Bien, entonces lo había, pensé que estaba para este lado pero estaba hacia abajo, así es que he cortado y vamos a empezar a unir aquí, justo donde está la trenza. Ahí está, así, de esta manera, por el revés. ¿Ven? Aquí está la trencita, la argollita, ya. Entonces, ahora vamos a pasar así y vamos a hacer un pequeño remate primero para que no se salga la lana. Bien, vamos a poner ahí de nuevo. Esto lo vamos a coser como lo hemos venido haciendo siempre. Eso significa que rematamos y cosemos de lado y lado para que quede completamente planito. Yo he querido hacer estos zapatitos como para niños o niñas de 2 añitos, 3 o hasta 4 añitos, dependiendo del tamaño de los pies que tengan. También los pueden hacer, por supuesto, para bebés. Los he querido hacer en este tamaño porque ustedes puedan apreciar más claramente el diseño, porque si los hago muy pequeñitos para bebés recién nacidos, en este modelo va a ser difícil que aprecien al momento de elaborar el tejido. Para bebés recién nacidos pueden colocar aproximadamente con este grosor de lana y este grosor de crochet. No les doy el número de lana, muchas veces también me preguntan número de lana, no les doy el número de lana porque, repito, la lana aquí donde yo compro la lana, pues no viene con número. Pero es una lana que se usa para crochet de 3 milímetros. Es una lana un poquito gruesita, pero yo la uso en crochet de 3 milímetros. En la etiqueta dice generalmente para aguja de 4 milímetros. Yo la uso con crochet de 3 milímetros. ¿Bien? Para que el tejido en este caso pues me quede como que más tupido, más cerradito, mucho más armado. Bien, entonces voy a coser así. Miren, estoy tomando de lado y lado. Como les repito, para bebés recién nacidos, con un crochet de 3 milímetros y una lana como para un crochet de 3 o 4 milímetros, vamos a trabajar para bebés recién nacidos 25
cadenitas o 25 puntos de inicio y luego continuamos trabajando a proporción lo demás. Y sucesivamente, si queremos aumentar una talla, aproximadamente serían 3 puntos más, 1 centímetro más por cada talla, pero esto va a variar obviamente. Pero si ustedes quieren elaborar estos zapatitos para vender y tener diferentes tamaños, pueden tejerlos con una diferencia de 3 puntos más a partir de bebés recién nacidos, ¿no? O sea, de 25, de 28, de 31, 32 puntos, ¿ven? Así. Y van variando las tallas. También pueden tejerlos, bueno, con una diferencia de 1 o 2 puntitos. Ya, la diferencia no va a super variar, pero eso ya depende de cada uno. Bien, entonces, aquí continuamos de esta manera. Y ya, miren, ven, estoy girando. Voy a continuar así, de la misma forma, tomando de lado y lado. Así para que quede bien planito. Entonces, miren, cuando hemos avanzado un poquito de la costura, vamos a así, miren, a jalar ligeramente, como para recoger, para que se frunza un poquito, pero suave al mismo tiempo, para que forme redondito la plantita del pie. ¿Ven? Y continuamos avanzando, para luego también hacer lo mismo redondeada, pero de otra forma, al momento de llegar cerca a la punta, para que el zapato no nos quede puntiagudo. Entonces, miren ustedes, yo aquí he ido cosiendo así y estoy dejando, miren, aquí nos damos cuenta por el color blanquito, ¿no? Como a 2 más o menos hacia abajo. Eso va a variar, ¿bien? Va a variar dependiendo del tamaño del zapatito, pero nos vamos a dar cuenta nosotros mismos, vamos graduando y vamos viendo dónde queremos que redondee, ¿ven? Nos damos cuenta dónde el pie se estrecha y es cuestión de que vayamos observando. En estos tipos de trabajo lo primordial es la observación para poder tener ¿no? la idea de dónde vamos a doblar para formar la punta redondeada. Bien, entonces ahora ya que lo tenemos así, entonces vamos a tomar aquí y vamos a primero asegurar aquí de esta manera. Luego vamos a tomar aquí este ladito de lado y lado. Y luego vamos a jalar para que se haga, se forme la puntita, la parte redondita, digamos así, el redondeado del zapatito. ¿Ven? Entonces, así. Seguimos cosiendo así de lado y lado, cuidando de no prender acá todo el tejido. Y luego vamos a hacer el pequeño fruncidito, pasando por dentro, para de esta manera, ahí, voy a voltear. Entonces, tenemos así este ladito, pasamos por dentro, aprovechando como que vamos a ir escondiendo nuestra lanita, por dentro, por dentro, hasta llegar aquí. Una vez que estamos ahí, ajustamos así para hacer el fruncidito. ¿Ven? Miren ahí. Entonces, ¿hasta dónde fruncimos? Que notemos que, miren, se va formando. Volteamos y vemos que se está formando el redondeadito. ¿Ven? Ya. Ahora que lo tenemos ahí, aquí hacemos un suave remate para continuar haciendo exactamente lo mismo hacia el otro lado. ¿Ven? Ahí. Para que no se siga corriendo y se vaya a estirar de nuevo, ¿no?
Ahora, este lado, lo mismo, de lado y lado, para hacer el fruncidito, ¿ven? Aquí. Bien, ya que cosimos aquí de lado y lado, lo mismo. Por dentro. Y hacemos el fruncidito. Así jalamos. Así nos va a quedar redondito hacia el otro lado. Simplemente ahora vamos a rematar, cortar y volteamos nuestro zapatito y ya les muestro cómo lucen estos hermosos zapatos, pantuflas, botines o botitas terminadas. Como ven aquí ya tenemos nuestros hermosos zapatitos terminados, espero que les haya gustado esta recopilación en la que les estoy mostrando estos algunos modelos de los últimos zapatitos que hemos trabajado. Debajo de este video en la descripción donde dice más acerca de, voy a dejar también algunos links de otros zapatitos que hemos elaborado también en nuestro canal recientemente, por si ustedes se lo perdieron, como les repito, o de pronto se les escapó algún detalle. Como les digo, son súper fáciles de elaborar y son ideales para vender, hacer negocio, ganar su dinerito extra, hacer hermosos regalos o para tejerlos para ustedes mismos. Entonces, no olviden compartir este lindo y fácil video tutorial, suscribirse a mi canal, darle clic en el botón de me gusta y nos estamos viendo muy pronto con muchas más novedades. Escríbanme, coméntenme qué proyectos les gustaría ver, vamos a elaborar muchas más novedades para ustedes.